¿Buscarías una relación con el esposo de tu mejor amiga? Nunca. Hay lealtad. No. Pues porque yo creo que, para mí la amistad es un valor y entonces yo creo que esas cosas se perderían. No. Pues porque se supone que es la mejor amiga. Se supone que es la mejor amiga. ¿Alguna vez fuiste amiga de Maricruz Elsa? Nunca. Siempre, nunca. ¿Sí? Siempre fui su amiga. ¿Y por qué le bajaste al marido? Yo no le bajé a su marido. Bueno, no. No, porque se lo sí, con la él. Relación se terminó, ya. Y tú sigues con tu marido. Pero, a ver, ponte de acuerdo antes de que me contestes. ¿O te drogaron para estar con el marido de Maricruz? Nunca o pasó. Él te buscó y tú aceptaste. Tú sabes a la perfección, ¿tú sabes nunca lo que se te drogó? Pero yo nunca. No, ¿me lo sí. puedes decir? Lo que pasa Dile. Es que ella está contando las cosas a su favor y cuenta no, la historia. ¿Y no te las estoy preguntando a ti? Bueno, yo tengo una amistad, bueno, tenía una amistad con ella de hace más de 10 años. 12, para ser exactos. Que nuestras hijas convivieron todo el tiempo en la escuela. Desde los 6. Siempre me dice cargo más yo de la niña que ella. Porque ella era viajaba. Una persona ausente. Porque ella viajaba. Bueno, pero cuéntales lo que hacías en tus viajes. ¿Trabajar? ¿No me vas claro a contestar lo que te pregunté? Sí, claro. ¿Y por qué me evades? Lo que pasa que cuando ella también viajaba, ella también tenía amantes. No, pero yo no te pregunté eso. Yo te pregunté, ¿o te drogaron o te convencieron? Pues, Fernando siempre me gustó. Y lo otro, pues, ya no sé si fue cosa de ellos o... O sea, que no te drogó. No, jamás. Porque era mi amiga. ¿Sabes? Una amiga no se le hace puedes daño. ¿Puedes contestar? Pues, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo no te vas de a eso. Ah, ¿tienes amnesia? Ella me está haciendo quedar mal. O como la cancioncita esa de que si no me acuerdo, ¿no pasó? Sí, pues sí pasó. Ajá. Sí, sí pasó. Fernando me gusta. ¿Te sigue gustando? Bueno, o sea que tú le pusiste el ojo a Fernando y Fernando te puso el ojo a ti y ¡pum! Se acabó. Y las cosas se dieron como se dieron. Como las cosas se las dieron entre ustedes dos, digo, ella lo desatendió. Pero a ver, ¿por qué entonces inventas o le dices a tu marido que te drogaron cuando no es cierto? Eso es algo bien grave, es una acusación bien grave, David, imagínate tú. O sea, puedes ir a dar a prisión si de hecho, alguien te hace ingerir sustancias que digo, te van a hacer perder el sentido, ¿no? Yo le dije a su esposo. El estar, en este caso, de acuerdo o involucrado o incluso hacer caso omiso de haber ingerido o haber sido parte para inducir a una persona que tome este tipo de sustancias que al final del día lo van a hacer perder la conciencia y, consecuentemente, no solamente abusar de ella o violación, pues es un delito grave que la ley castiga con pena privativa de libertad y, bueno, al final del día no tiene libertad bajo caución. Así es. Yo se lo dije a su esposo. Si es verdad, ve y demándenme. Porque es un delito. ¿Y qué te dijo su esposo? Y le dije, pero si no es verdad, de verdad tengan cuidado. Porque yo estoy tan consciente de lo que pasó que quiero que lo hagas y que se lo digas. Pues porque sí, pero ella nunca me volvió a dar la cara. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita me está dando la cara. ¿Esto pasó hace 5 meses o hace cuánto tiempo? Que yo los caché y que terminamos, bueno, que ella terminó esa relación de amistad y que vino todo a dar a la basura hace 5 meses. Hace 5 meses que yo me di cuenta, hace 5 meses que yo quiero hablar con ella y que ella me explique. Yo quiero que ella me explique que... ¿Y por qué no mejor tú les explicas lo que realmente está pasando? Tú ya no tenías ninguna relación con Fernando. A y ver, tampoco atendías a la niña. Por eso yo me la tuve que juntos. Llevar a mi casa, era porque mi familia. Es su mejor amiga de es mi hija, es como su hermana. Es mi familia. No, era no es ridículo. No es tu familia, no te equivoques. Hace mucho tiempo tú dejaste de ser su familia. ¿Qué le dijiste ellos? A mi hija para que se fuera contigo? Yo no le tuve que decir le nada. ¿Qué le dijiste? No le tuve que decir no nada. ¿Por qué no le contaste Marilu? La verdad? Es una niña muy inteligente. No, y siempre no, he contado no con mi apoyo eso. en todo momento, en soy el tiempo mamá. Que tú no has estado. Claro que no eres soy tu mamá. Mamá. Elsa, por favor. ¿Por qué quieres ser Maricruz a toda costa? Inclusive, ¿por qué quisiera ser la madre de Marilu? No es que yo quiera ser su madre. ¿Segura? De a ver. Es que la ¿quieres niña ser es un Elsa? Encanto. ¿Quieres ser Elsa? ¿Quieres vestirte como Elsa? O sea, tú debes de tener tu propia personalidad y tu propia identidad. ¿Por qué rechazas tu esencia y tu identidad? ¿Y por qué quieres ser Maricruz? O sea, ¿por qué no quieres ser Elsa? Una, dos,
¿por qué si tienes a tu marido que tú escogiste, que tú procreaste dos hijos con él, etcétera, etcétera, ¿por qué quieres a los hijos, en este caso, como no puede llevarse a la pequeña, que tiene 10, ¿no? 10 años. Se lleva a la grande, que tiene ya 18, y que obviamente ante la ley, pues ella no puede ser obligada a regresar, porque si por su libre albedrío ella elige estar con Elsa, pues la ley la va a respetar. Ahora, pero aquí el punto es, ¿por qué? ¿Por qué quitarle la ropa del armario? ¿Por qué los zapatos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque yo estaba pagando por todas esas cosas. Claro que yo fui no, la que te dio el trabajo. Yo fui la que emprendió el negocio. De los dos. La mayor parte del dinero lo hice de mi esposo. Sigue sin contestarme la pregunta. ¿Te has dado cuenta que yo te trato de hacer una pregunta y tú contestas cosas que no tienen nada que ver con lo que te estoy preguntando? Te estoy preguntando por qué quieres ser otra persona no, y no Elsa. Ser ella. No, yo no quiero ser ella. No. Yo ya tengo lo que me corresponde a mí. Nada. ¿Y qué te corresponde? ¿Mi hija? ¿Te corresponde mi esposo? ¿Te corresponde mi familia? No me corresponde, pero la niña ya eligió. La niña no va a elegir, tú ya sales sobrando. Yo la parí. No. Qué fuerte lo que está pasando aquí, ¿eh? La niña ya no es una niña, tiene 18 años. Así es. He estado pero con ella. La niña no es tu hija. Tiene una mamá. Se supone que si en algún... Mira, de entrada, tú eres mamá, ¿correcto? ¿Soltarías a alguno de tus hijos? No. ¿Permitirías que se fueran a vivir, no a la casa de Maricruz, a la casa de quien sea? Tampoco. ¿Y entonces cómo pretendes que Mariluz se quede contigo? Por Dios, es sentido común. Una, dos, existió en algún momento una relación de confianza. Amistad, tristemente te lo tengo que comunicar, no existió, Maricruz. Nunca. ¿Ok? No existió. Existió una relación de confianza y conveniencia de parte de las dos. Pero tú te diste cuenta de esa relación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué avanzar de esta forma? ¿Y por qué a toda costa yo tengo que tener lo que ella tiene? Cuando tú ya además tienes tu propia vida, ¿por qué no vives tu vida? Pues sí la vivo, pero Fernando me gusta. O sea, siempre me ha gustado. ¿Y tu marido? Pues es mi marido. Lo tienes por el dinero, por la conveniencia claro, tuya, económica. Claro, claro. O sea, andarías ni con los dos. Eres feliz. Pues todavía de repente veo a mi esposo porque quiero arreglar las cosas. Cosa ¿de repente que... ves a tu esposo que no viven juntos? Sí. Pues sí, pero aquí la señora se ha estado metiendo no, en escucha, nuestra relación. Me defendí. No, también le enseñaste yo... los videos a mi claro, esposo. Claro, claro. Para que no vean cómo te derecho, drogábamos. Claro que no, para no que vean cómo te drogábamos, para que vean cómo te violábamos. No, no, no. ¿Con quién vives actualmente? ¿Con tu esposo? Con mi esposo. ¿Y qué, cómo está la relación con tu esposo? Pues él a veces llega a la casa, a veces no, y pues lo veo muy disperso. Ahorita en esa relación iba, está mal por ella. Por mí y, no. Y obviamente con Fernando no existe ninguna relación. No, claro que no. Porque, no, porque sé Fernando yo que ya estar... no siguen, o no, sí siguen. No, yo no tengo nada que ver con él ya. No está contigo tampoco. No, yo tú de lo, verdad, lo... yo lo que quiero sí, es divorciarme ya de él. Lo desalojó. Yo o ya sea, me quiero sí. divorciar de él, yo estoy casada con él por el civil. Y ¿no quiero... lo perdonarías? No lo voy a perdonar. A ver, ¿no perdonarías a Fernando, pero sí perdonarías a Elsa en caso de que te llegara a pedir disculpas? Me lo cuentas después de la pausa comercial. Claro. Porque digo, Elsa le debe dinero a Maricruz. De la inversión que se hicieron para lo de los colchones y toda esta cosa. Y además, bueno, pues ya, Maricruz ya no vive con Fernando. Fernando, hasta donde yo sé, publicó, está arrepentido. Ahora, yo no sé hasta dónde Fernando pueda convencer a Maricruz de que vuelvan a estar juntos, pero aquí la interesada en Fernando es Elsa y no Maricruz. Es un lío, ¿verdad? Pues no se preocupe porque lo vamos a ir desmañando poquito a poquito. Voy a la pausa comercial. Su opinión, sí, la verdad, lo más valioso e importante. Código QR y yo voy y vengo porque aquí cree que vamos a tener después de la pausa. Pues se equivocó. No es Fernando, es la mamá de Elsa. ¿Qué cree que pueda decir? Fernando. Chécalo después de la pausa. Váyase por algo para picar y ahorita regresamos. Claro.